En otras noticias, estudiantes liderados por 15 personeros escolares adelantaron marcha y concentración en la alcaldía en respaldo al paro de maestros. Estudiantes de las diferentes instituciones educativas de carácter oficial liderados por los personeros escolares se concentraron la tarde de este viernes frente a la alcaldía municipal para respaldar con su protesta el paro de los docentes afiliados a FECODE. Convocamos a los estudiantes y pues aquí está un poco de los resultados. Ahí estamos 15 personeros presentes con el respaldo de los maestros de varios sindicatos. Obviamente reclamamos la educación. El Estado debe invertir en una educación porque si desea tener resultados en las pruebas IFES, en las pruebas que presentamos al Estado, debe invertir en la educación porque se invierte de una manera mediocre, esos son los resultados que vamos a tener. Los estudiantes llegaron hasta el Palacio Municipal y con arengas y pancartas mostraron su solidaridad con los maestros. Se encuentran agradecidos porque pues es más que son ellos quienes nos han educado a la mayor parte de nuestra primaria y secundaria. Nosotros somos el futuro y el presente de esta sociedad. Más adelante nosotros también nos encontraremos, nos podemos desempeñar en cualquier campo, ya sea cultural, deportivo o alguna profesión en la cual queramos, y quien quita que seamos más adelante y nosotros queramos ser docentes, y debido a las irregularidades que hay en la educación, pues no nos vamos a encontrar de la mejor manera para poder ejercer esta profesión. Fueron 15 los personeros escolares que lideraron la jornada de protesta que inició en el Paseo del Estudiante y durante varias horas permaneció frente a la alcaldía.